¿Qué podrían significar nuestro cebo y nuestro aparejo entre los millones de metros cúbicos de agua que contiene el mar? Realmente poca cosa. Si a estas cosas le sumamos la sobreexplotación pesquera profesional que todos conocemos, con sus diferentes tipos de pesca, como la pesca de arrastre, afecta directamente al ecosistema y el desarrollo de la proliferación de diferentes especies de costa, más la masificación turística, por las diferentes actividades deportivas que implica, que también modifican de cierta manera cómo se comportan los peces, así como la mala gestión de los recursos naturales de las autoridades competentes, sea de diferente índole, todo ello afecta a la sensibilidad del equilibrio de este mar, de nuestros mares. Es por ello que muchos de nuestros compañeros pierden la motivación, pues no encuentran un sentido a la pesca. O bien por desconocimiento o desinformación, o porque realmente no encuentran el por qué están realizando, una respuesta clara del por qué están realizando este deporte. Una vez, hace ya muchos años, un amigo mío, viejo, ya pescador, veterano, me dijo que una frase que todavía la tengo aquí. Me dijo: no hay playa mala, solo depende del momento. Mi nombre es Juan Macano, bienvenidos a Rincón de mi Pesca. Esta es mi filosofía de pesca. Algunos ya me conocéis, los que no me conozcan, buenas. Estamos aquí para entregar todo de corazón y poder compartir el camino hacia la pesca selectiva. Algo que parece muy complicado, algo que puede parecer imposible de dominar, pero que se puede y está demostrado. Existen multitud de factores que afectan directamente a la pesca. A cada escenario modifica las conductas y el diferente comportamiento de alimentación de las especies. Ya sabéis algunos: la luna, las estaciones, factores meteorológicos, viento, cambio, estado de la mar. Todo ello implica modificación en las conductas de los peces. Dentro de la pesca selectiva hay una cosa apasionante que a mí me gusta, que es la cosa que yo creo que más me gusta, que son las estrategias de pesca. La disposición que tenemos siempre, controlando diferentes factores, hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil, para prever una jornada. Y controlando, como digo, estos factores, se pueden desarrollar diferentes estrategias de pesca. El estudio de las especies, sus comportamientos, cómo se reproducen, cómo se alimentan, hasta cuándo son maduros sexualmente, hasta dónde, cuántos son capaces de pesar, sus orígenes, todo eso es importante. Todo ello lo iremos aprendiendo poco a poco para empezar a dominar la pesca selectiva. Tener una actitud de observación y tener unas actitudes como son constancia, comprensión y muchísimo cuestionamiento continuo de nuestros resultados harán que consigamos finalmente nuestro objetivo. La magia que tiene esta pesca, este tipo de modalidad de pesca, es que te conecta directamente con la naturaleza y las especies. Llegando a estudiarla y comprendiendo sus hábitos, se logra un vínculo especial
que hacen que la pesca tenga un sentido diferente al como lo, a lo mejor en los inicios lo tendríamos concebido, del principio. Otra de las cosas más bonitas y más apasionantes que tiene la pesca selectiva son la comprensión de la jornada, los diferentes matices que se le pueden dar a la jornada. Es importante tener una actitud positiva, vaya bien o vaya mal, la jornada para aprender de ella. Es la mejor maestra que hay, la experiencia. Estar en una playa no solamente es ir a buscar el pez, también es compartir, ya sea con compañeros de pesca, una dinámica muy positiva o disfrutar de los diferentes escenarios que son maravillosos. Esos atardeceres, esos amaneceres y los diferentes estados de la mar. Así que con este vídeo me despido, hasta el próximo, donde empezaremos a indagar en los factores de pesca. Un abrazo a todos y buenas pescas a todos.